estaba ahí. Estaba ahí. Menos mal. Okay. Okay. Que voy a volver para arriba, ¿sabes? Porque te agradezco. Vale, se puede cazar con... sin gastar balas. Los cuatro también se puede, pero no todo. ¿Alguna novedad? Braddock va a reunir a la tropa. Se dirigen al Fuerte Duquen. Tardarán en organizarse, el suficiente para que tracemos un plan. No hace falta. Le tenderemos una emboscada junto al río. Ve a por tus aliados. Yo haré lo mismo. Te avisaré cuando llegue el momento. Vale. Es más rápido de ir camino recto y a tomar por culo. Ahora, tener escondites móviles, eso me va a servir seguramente a lo largo del juego por... rollo. Esto es una mini herramienta que usaremos más adelante. Vale, ahí sí que he visto una diferencia. A ver, pero si lo hago con la E, ¿qué pasa? ¿Lo hace jodidamente rápido o qué? No. Lo he hecho más rápido con esto. ¿Eh?
y a la muerte sonreír. Eso, eso. No vayáis a cansaros. ¿Cómo has...? Es la hora. Hemos acampado al norte. Te veo allí. Caballeros, es hora de irse. Primero hacía mucho frío. Ahora hace demasiado calor. Y la humedad. Esto es un verdadero cenagal. No hablemos de los mosquitos. El calor y los insectos son la menor de nuestras preocupaciones. ¿Qué? ¿Se refiere al bulldog? Por favor. Acabaremos con él en un periquete y a otra cosa. ¿Dónde se habrá metido el joven Lee? Ha vuelto para cumplir su obligación con Braddock. El bulldog debe de estar airado por nuestra pequeña jugarreta. Lee se inventará una historia sobre mi incompetencia y le rogará que lo perdone. Tiene mucha labia y sabe adular bien. Confío en que lo recibirán con los brazos abiertos. Y tendremos a un hombre infiltrado. Justamente. A menos que haya subestimado. De ser así, Charles será el primero en advertirlo y huirá. Es más astuto de lo que cree. ¿Habéis estado ocupados? Estos hombres proceden de distintas tribus. Todas comparten el deseo de expulsar a Braddock de aquí. Los Abenaki, los Lenape, los Shawnee. ¿Y tú? ¿Por quién hablas? A mí misma. ¿Qué tengo que hacer? Ayudarás a los demás a prepararse. Sígueme. Ahí viene. ¿Está todo bien, señor? Solo saboreo el momento. ¡Sin duda! Muchos se preguntan por qué avanzamos tanto hacia el oeste. Son tierras salvajes sin colonizar ni cultivar. Pero no siempre será así. Llegará un momento en que nuestros territorios no basten. Y eso está más cerca de lo que creéis. Debemos procurarnos suficiente espacio para que el pueblo crezca y prospere. ¡Y eso requiere más tierras! Los franceses lo saben e impiden nuestra expansión. Rodean nuestro territorio, levantando fuertes y forjando alianzas, esperando el día en que puedan cerrar el lazo en torno a nuestro cuello. ¡Pero eso no ha de pasar! ¡Debemos cortar la soga y hacerlo retroceder! ¡Por eso cabalgamos, para ofrecerles una última oportunidad! ¡Los franceses se marcharán o morirán! Es el momento de atacar. Espera. No bastará con dispersarlos. Hay que matar a Braddock. De lo contrario, volverá a intentarlo. Me disfrazaré como uno de los suyos y llegaré a su lado. La emboscada me dará la cobertura perfecta para asestar el golpe mortal. Esperamos tu señal. Ahí, justo ahí delante. ¡Matadlos!
veces. Si tú dices que no crea un conflicto abierto, yo te creo. ¿Cómo puede vivir nadie en este bosque? Hemos cargado demasiado la carreta. Al retroceder los franceses tendremos más oportunidades al norte. Haberme servido, dirás. Señor. Ha sido un honor. Edward. No es tan divertido estar al otro lado del cañón, ¿eh? ¡Cuidado! Señor. ¿Dónde te has ido, Edward? Vale. Muchos recuerdos, imagino, tío. Yo no tuve la suerte de jugarlo según salía. Ah, ¿cómo no me paso este juego en cobarde, Xbox 360? Edward. Pues yo pues venga. Comprando. ¿Y jugándolo? Siempre supe que sería tu perdición. Es tu perdición. No. Rápido, antes de que se escape. ¡He dicho ya! ¿Tú sabes el mal gusto que es hacer eso? Jesús. ¿Tú sabes el mal gusto que da que alguien te diga eso? Es como si tuvieses una panadería y te dijesen exactamente lo mismo. La mala educación que eso. No merezco esto. Así, como dato. O sea, aquí se está para estar un poco de colegueo y tal. ¡Eres un hipócrita, Haytham! Lo siento, Edward. Pero has forzado mi mano. Ahora se me pone mal cuerpo. Haytham. Tu muerte abre una puerta. No es personal. Bueno, tal vez sea un poco personal. Me has incordiado bastante, al fin y al cabo. Pero si somos hermanos de armas. Quizá lo fuimos. Ya no. ¿Crees que he olvidado lo que hiciste?
Masacraste a todos esos inocentes. ¿Para qué? Forzar tu camino para resolverlo no trae la paz. Falso. Si aplicásemos la espada con más generosidad, el mundo tendría menos problemas de los que tiene hoy. En este caso, estoy de acuerdo. Hasta nunca, Edward. Ay. Lo he hecho. Yo ya he cumplido mi parte del trato. Y espero que cumplas la tuya. Sígueme. ¡No! ¡No! Pareces decepcionado. Pensaba que tenía una llave, que abriría algo aquí. Esta sala es todo lo que hay. Esperaba más. ¿Qué significan? Cuenta la historia que Lotsitison llegó a su mundo y le dio forma para que la vida apareciera. Su viaje fue duro, plagado de grandes sacrificios. Pero creía en sus hijos y en lo que llegarían a conseguir. Aunque ya hace mucho que abandonó el mundo físico, sus ojos aún nos vigilan. Sus oídos aún nos escuchan. Su mano aún nos guía. Y su amor aún nos da fuerza. Me has mostrado una gran bondad, Io. Gracias. Yo debería irme. A veces pasa. Maestro Kenway, ¿lo ha encontrado? No era el lugar correcto. Los demás le están esperando. ¿Caballeros?